invitados especiales en el estudio. Está con nosotros Yael Estrella, promotor cultural de Yoho Árab, quien viene a platicarnos sobre la promoción de un evento Cultura Viva Yaqui que se realizará próximamente ya el 8 de octubre. Muy buenos días y bienvenido. Pues hey, lío se enchanea, vos que chamal ley, así me taca y tom jala y tom mi came, pues usted y tenchente te vota, hemos sido pecio tastia, pecio ponateca, entonces chin juapo yo tastia, hey, entonces chin maliabo bicha caquechi. Pues primero que nada, también saludándole a los compañeros de las comunidades yaquis y mayos y pues esperando que estén muy bien. Y efectivamente el día de hoy traemos esta invitación para invitarlos al Centro Cultural Yoho Árab ahí en el pueblo de Cocor, este pueblo tan bello, lleno de historia, lleno de tradición, donde vamos a desarrollar actividades que tienen que ver con la cultura viva yaqui. Vamos a iniciar nosotros a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7, precisamente con estas actividades culturales, musical también, donde vamos a poder disfrutar de lo que es básicamente la esencia de las raíces de Sonora. Coméntanos, ya está a la vuelta, ¿no?, de la esquina de este evento. ¿Qué más actividades tendrán, Yael? Sí, efectivamente, ya estamos en el marco del retorno de las ánimas, estas actividades que se desarrollan tanto en los pueblos pues, yaquis principalmente, que es el espacio Yoho Árab dedicado a la difusión de la cultura yaqui, pero también los hermanos mayos desarrollan estas actividades que tienen que ver con la colocación de los tapancos, el recibimiento de las ánimas, donde se ofrenda todos los alimentos que ellos degustaban. Entonces, a las 10 de la mañana, el domingo 8 de octubre, vamos a iniciar con estas actividades. Va a estar con nosotros el maestro de iglesia y las cantoras del pueblo de Loma de Guamuchi. También va a estar con nosotros posteriormente la danza del Pascual y del Venado, una representación. De hecho, estamos viendo imágenes de lo que se vivió el año pasado también. ¿Cuántas ediciones han tenido de este evento? Uy, qué bárbaro. Fíjate que pues nosotros vamos reactivando otra vez estas actividades que tienen que ver con las actividades rituales en cuanto al recibimiento de las ánimas, pero pues Yoho Árab tiene ya básicamente con las actividades culturales pues desde el año 2009 cuando se empezaron a hacer todas estas actividades ahí, ¿no? Ya se está haciendo una tradición esta actividad. Sí, efectivamente es lo que queremos, que sea una tradición, sea una costumbre de las personas de nuestros alrededores que vayan, acudan, y sobre todo este es un espacio para tener un acercamiento con la naturaleza, con las raíces, aparte de poder apreciar este programa donde van a participar gente de las comunidades yaquis, y por primera vez también vamos a tener la participación de los compañeros de los hermanos Comcac o Ceris, donde también van a participar con danza y cantos tradicionales, las visitas guiadas al mariposario. Algo tan importante también, hay que recalcarlo, es que ahí en el pueblo de Coco, en el Centro Cultural Yoho Árab, estamos enfocados también en la reproducción y conservación de la polilla cuatro espejos, una especie que está en peligro de extinción y es nativa de nuestra región. También muy importante como indicador biológico en nuestra naturaleza, en nuestros montes, pero de igual manera tan importante al interior de las danzas tradicionales de la propia cultura. Y pues hemos visto los capullos que hace esta oruga de la polilla cuatro espejos, siempre cada cuaresma, generalmente los vemos también en las pies de los fariseos, chapayecas, judíos, como le llamamos, pero incluso también pues, en los danzantes de Pascola y del Venado, que ellos los portan desde tiempos prehispánicos. Es decir, que alrededor de este evento hay también otras actividades importantes que se puedan estar desarrollando ahí. Ya. Efectivamente, vamos a tener la exposición y venta de artesanía, tanto, pues obviamente, del pueblo Yoreme Jiaqui, del pueblo Yoreme Mayo, y obviamente también, como lo estaba comentando, por primera vez va a participar con nosotros el pueblo Comcac, Seri, también con sus artesanías y pues parte de la cultura mostrándonos. Y es un espacio para el acercamiento, para que la gente vaya, para que la gente a lo mejor se tumbe muchos tabús, paradigmas, sí, qué sé yo, ¿no? Cualquier duda que tengan respecto a las actividades tradicionales, rituales y hasta donde puedan ellos comentarle también a toda la gente. Así que va a estar muy completo el programa. Vamos a tener, como ya les mencionaba, danza de Pascual y el Venado, música popular también con María Magdalena Ortiz, con música popular yaqui. Vamos a tener la inauguración de la sala de exposición de Catrinas, precisamente ya en el marco del Día de Muertos. Vamos a tener a los criadillos de la sierra con música pues, sierreña también, así popular para que la gente, pues si gusta, también pues echar la bailada por allá, claro que sí, lo pueden hacer con mucho gusto. Como ya les mencionaba, cantos y danzas del pueblo Comcac, de Punta Chueca nos van a acompañar. También vamos a tener la presentación del libro Para Ti No Habrá Sol, estará el autor, el escritor y periodista Carlos Sánchez, estará presentando también gente de la comunidad, Carlos Indalecio Moreno Matus, y también va a estar con nosotros Luis Alberto Bojorques, y finalizaremos con el trío Sure.
El Trío Sur es un trío que es muy querido, muy conocido y también muy gustado por las interpretaciones particulares que hace de la música popular en lengua yaqui, pero ahora en el género de trío, no con boleros y todo esto. Así que es lo que vamos a poder disfrutar en Yojuar a partir de las 10 de la mañana. La ubicación es por la calzada Antonio Valdés Herrera, en la pura entrada al pueblo de Cocorit. Y pues todo esto con el apoyo del Centro Cultural Cocorit. También agradecemos a la Dirección de General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas del sur de Sonora. Agradecemos también pues, a OCB, que participa con todas estas actividades, y a la Secretaría de Desarrollo Económico. Así que pues los esperamos con muchísimo gusto allá para tener este acercamiento. Y la comida tradicional no puede faltar. Guacabaqui, las tortillas de agua, tortillas de harina, gorditas con asiento y mucho más. Perfecto, Yael. Muchas gracias por estar con nosotros y hacer esta invitación para nuestro auditor. Pues, güey, usted está en Chimabu Aizao, si me está caído, toma la en Telemás, pues, y me está equipando, pues, uchi, güey, pues, te caen aquí, te vienen, que el Dios en Chimaniao, chiquitapo, entonces, en Chimjiapse, potagua, pues, usted, si Dios en Chocore, pues, yo les agradezco bastante a todos ustedes, al equipo de Telemás, que trabaja, pues, siempre fuerte, duro, y también nos vemos y nos escuchamos en la próxima ocasión. Muchas, muchas gracias. Al contrario, gracias a Yael Estrella, promotor cultural de Yojoara. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información.